El diputado Walmar Gutiérrez se refiere al lugar que ocupaba el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIP, y el director de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, EXCAN, que a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018, ambos tomaron la decisión de abandonar la mesa y dejar en manos del gobierno los más de 24 millones de dólares que han aportado los 45 mil productores del grano de oro a la CONATRADEP. Ellos se fueron, abandonaron el lugar, abandonaron a los cafetaleros, y no me sorprende, porque dentro de esa junta directiva estaba sentado alguien que ni siquiera era productor de café, era productor de plátano. Decime vos, ¿qué está haciendo un productor de plátano sentado en la CONATRADEC? Esas son las locuras y los absurdos que hacía COSEP. Lo que va a haber es mayor participación de verdaderos productores en las decisiones que va a tomar CONATRADEC a partir de su entrada en vigencia de la reforma. Entonces, la propuesta sube a los productores porque en otros casos había miembros del sector privado que no eran del sector cafetalero. Hoy están quitándolo, o sea, ellos se habían ido, pero hoy ya están poniendo las fichas de acuerdo a su que sea más factible de ir votando a favor de las iniciativas del Ejecutivo y no las iniciativas del sector, porque este es un fondo privado. También especificó que la reforma establece la suspensión del aporte de un dólar al productor, mientras el precio del quintal del café en el mercado internacional no sobrepase el techo de los $100. Desde enero de este año, el valor del grano se ha desplomado hasta los $88, y los pronósticos que existen es que la tendencia se mantenga así por algunos meses. De que el aporte de un dólar que hasta la fecha se está pagando, ya no se pague más, hasta en tanto el precio internacional del café no rompa la barrera de los $100 por quintal, algo que no se mira ni al corto ni al mediano plazo. Por lo tanto, están pagando un dólar en este momento y como consecuencia de la reforma ya no van a pagar ni un dólar. Pero con esta reforma, que yo soy productor y he estado en alguna consulta, sí, ahora nos va a ayudar. Eso es lo que estamos esperando y es lo que estamos viendo, porque ahora el productor va a ser parte de esta comisión y ahí es donde se va a ver la mejoría que va a tener el productor. Hoy CONATRADEC está pasiva, no es efectivo. Los productores se quejan de que viene a ser como un impuesto más ese dólar y nuestra posición es que debieran de suspender en este momento todo cobro. Ante los efectos de la reforma a la ley de concertación tributaria, altos costos de los combustibles, los efectos del cambio climático y las nuevas políticas de financiamiento que ha implementado la Banca Nacional a raíz de la crisis de abril, la CONATRADEC con la reforma pretende emitir garantías de crédito a los productores para que puedan acceder así a préstamos de la banca. Jimmy Romero, Voz TV.